¿Cómo prevenir la pérdida de peso excesiva después del parto? Bienvenida. En esta ocasión abordaremos un tema de gran relevancia para las nuevas mamás. ¿Cómo prevenir la pérdida de peso excesiva después del parto? Mantener un equilibrio adecuado entre cuidar de ti misma y de tu bebé es esencial durante esta etapa de la maternidad. Exploraremos consejos y pautas para asegurarte de que tu proceso de pérdida de peso sea saludable y sostenible, sin caer en restricciones extremas o excesivas. Así que, comencemos. Si has experimentado recientemente el milagro de dar a luz a tu precioso bebé, es probable que te encuentres en una etapa de tu vida llena de cambios y emociones. Entre las muchas cuestiones que pueden estar pasando por tu mente, la pérdida de peso postparto es una de las preocupaciones más comunes. La buena noticia es que con dedicación, una alimentación equilibrada, actividad física y algo de paciencia, puedes recuperar tu figura después del embarazo y además prevenir la pérdida de peso excesiva después del parto. A continuación, te proporcionaremos información detallada sobre cómo lograrlo de manera segura y efectiva, además de abordar el papel crucial de la lactancia materna en este proceso. El primer paso para abordar la pérdida de peso postparto es comprender cuánto peso es necesario perder en realidad y si estamos perdiendo peso excesivamente. A menudo las nuevas mamás se sienten abrumadas por la idea de perder el peso que ganaron durante el embarazo, pero es importante tener en cuenta que no todo es un aumento de peso, es grasa corporal acumulada. Para poner las cosas en perspectiva, consideremos el origen de este aumento de peso durante el embarazo. Por supuesto, es posible que algunos antojos indulgentes hayan influido en ello, pero gran parte del aumento de peso está relacionado con aspectos biológicos. Tu bebé, por ejemplo, representa alrededor de 7 a 8 libras de ese aumento de peso y el resto se distribuye en diferentes componentes necesarios para el embarazo. 1. Senos más grande, de 1 a 3 libras. 2. Útero más grande, 2 libras. 3. Placenta, 1,5 libras. 4. Líquido amniótico, 2 libras. 5. Aumento del volumen de sangre, 3 a 4 libras. 6. Aumento del volumen de líquido, 2 a 3 libras. Y 7. Reservas de grasa, de 6 a 8 libras. El aumento de peso recomendado durante el embarazo depende de factores como tu índice de masa corporal, IMC o IMC, previo al embarazo y si estás esperando uno o dos bebés. Además, la cantidad de peso que realmente ganas durante el embarazo puede variar según tu salud general y tus elecciones de estilo de vida, como hacer ejercicio prenatal y mantener una dieta saludable. Si estás disfrutando del video y encontrando información valiosa, no dudes en suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contenido útil y relevante contigo. No te pierdas nuestras futuras actualizaciones. Suscríbete ahora y mantente al tanto de todo lo que tenemos preparado para ti. Dado de que cada embarazo es único, es fundamental hablar con un proveedor de atención médica para recibir orientación personalizada sobre cuánto peso es saludable perder después del parto. En cuanto al tiempo necesario para volver a tu peso anterior al embarazo, es importante recordar que el proceso lleva tiempo. Aunque es posible perder hasta 9 kilogramos, que equivalen a 20 libras, en las primeras semanas después del parto debido al peso del bebé, el líquido amniótico y la placenta. Este es solo el comienzo. En la semana posterior al parto, es probable que pierdas aún más peso a medida de que tu cuerpo elimine líquidos retenidos, como el exceso de agua y sangre producida durante el embarazo. Si bien inicialmente notarás una disminución rápida en tu peso, es común que llegues a un punto en el que la báscula parezca estancarse, pues la eliminación de la grasa acumulada durante el embarazo puede llevar varios meses y en promedio se requiere entre 6 y 12 meses para acercarse a tu peso previo al embarazo. La pérdida de peso gradual de 1 a 2 libras por semana es considerada saludable por los expertos y es la estrategia recomendada para la mayoría de las mujeres. Es fundamental que recuerdes que tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse y sanar después del embarazo y el parto. La gestación y el cuidado de un bebé durante las semanas y meses del embarazo son logros impresionantes, por lo que no debes apresurarte ni presionarte para recuperarte de inmediato.
A continuación, encontrarás algunos consejos útiles para perder peso de manera efectiva después del parto y no perder peso excesivamente después del parto. Mantén una alimentación equilibrada. Consume una dieta rica en alimentos nutritivos como frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Limita los alimentos procesados y los azúcares agregados. Amamanta a tu bebé. La lactancia materna puede ayudar a quemar calorías y acelerar la pérdida de peso. Establece un plan de ejercicios. Consulta a tu médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicios. A medida que tu cuerpo se recupera, incorpora gradualmente actividad física a tu rutina. Descansa adecuadamente. El sueño es esencial para la recuperación postparto y puede afectar tu capacidad para perder peso. Descansa siempre que sea posible. Mantén una hidratación adecuada. Bebe suficiente agua para mantenerte hidratada, especialmente si estás amamantando. Busca apoyo. Habla con tu médico, únete a grupos de apoyo de mamás o busca el respaldo de amigos y familiares para mantener la motivación y la responsabilidad. Recuerda que cada cuerpo es diferente y lo más importante es cuidar de ti misma y de tu bebé en este hermoso periodo de la maternidad. La paciencia, la perseverancia y el autocuidado son fundamentales en el camino hacia la recuperación de tu figura después del embarazo. La nutrición y el ejercicio son dos pilares fundamentales para recuperar tu figura después del embarazo. Aquí hay más detalles sobre cómo abordar estos aspectos de manera efectiva. Nutrición. Es esencial que evites las dietas estrictas o restricciones calóricas drásticas después del embarazo, ya que tu cuerpo necesita energía y nutrientes para recuperarse adecuadamente. En lugar de enfocarte en dietas extremas, considera lo siguiente. Reducir el tamaño de las porciones. Controla las cantidades de alimentos que consumes para mantener un equilibrio calórico. Evitar comidas y refrigerios azucarados y salados. Limita los alimentos procesados y ricos en azúcares y sodio, ya que pueden contribuir al aumento de peso. Opta por una dieta saludable. Incluye en tu dieta alimentos ricos en nutrientes como proteína magra, de diversas fuentes, cereales integrales, frutas y verduras. Estos alimentos, además, proporcionan los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita. Si sigues una alimentación equilibrada, pero aún luchas con esos últimos kilos, considera reducir o eliminar las indulgencias adicionales como postres, alimentos fritos y bebidas gaseosas. Para obtener orientación específica sobre qué comer y cómo estructurar tu dieta posparto, no dudes en hablar con tu proveedor de atención médica, quien puede brindarte recomendaciones personalizadas. Sigamos ahora. Ejercicio. El ejercicio es una herramienta valiosa para recuperar la forma después del embarazo y ofrece una serie de beneficios adicionales como el aumento de energía, mejoras en el estado de ánimo, la reducción de estrés y el fortalecimiento de tu cuerpo. Sin embargo, es importante abordar el ejercicio de manera segura y considerar tu propio ritmo. Recuerda que cada persona es única y es fundamental escuchar a tu propio cuerpo y avanzar a tu propio ritmo. La recuperación postparto es un proceso personal y la paciencia y la consistencia son claves para lograr tus objetivos de pérdida de peso y el bienestar en general. Mantén el equilibrio entre el cuidado de ti misma y el cuidado de tu bebé y no dudes en buscar apoyo y orientación de profesionales de la salud cuando sea necesario. Espero que hayas encontrado útil la información que compartimos contigo hoy. Si tienes más preguntas o necesitas ayuda en el futuro, no dudes en suscribirte y ser parte de nuestra comunidad. Gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.